2068. El planeta es constantemente azotado por tifones, maremotos, sequías, inundaciones. En este contexto apocalíptico, el científico argentino Estanislao Friedman propone su teoría. Conociendo que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado debido a la fuerza gravitatoria que ejerce la Luna, si el hombre fuera capaz de destruirla, la Tierra se enderezaría, estabilizándose así el clima mundial. La comunidad científica internacional rechaza de plano esta teoría. Pero el gobierno argentino, convencido de ponerse así a la vanguardia de la humanidad, envía sin consultar a las grandes potencias una misión secreta a bombardear el satélite terrestre hasta hacerlo desaparecer. Esta misión se llama Adiós, querida Luna. Superficie lunar afectada coincide con las estimaciones previstas en fase 1. 100% de éxito en la prueba. Tripulación nave Estanislao, felicitaciones. Prepare embarcación definitiva. Registro de indicación de carga, por favor. Carga full. Preparada. Eyección. Oka. Aquí en base Temperley, central 9. Todas las condiciones estables. Comandante Delgado, proceda con la fase final de la operación Adiós, querida Luna. ¿Listos para destrucción total?
Conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Fuego. Temperley, me copia. Temperley, me copia, por favor. No tenemos señal, Central 9. Usina de emergencia. No responden, comandante. ¿Qué está pasando acá? Verifique propulsor de superficie. No tengo acceso. Perdemos presión, comandante. 142. 140. 136. Presión 130. Presión 120. Presión 110. Baja muy rápido, comandante. Suba, subcomando 4. No está, no hay subcomandos. 108, no tenemos nada. Está muerta, no responde. ¿Cómo que no responde? No puede no estar el subcomando, Ulloa. No está, no responde, comandante. Temperley, me copia, por favor. Central 9, aquí nave Stanislao. 67, 62. Presión 60, presión 50. Demasiado rápido, comandante. Ay. Fuerza Espacial Argentina, me copian, cambio. Aquí nave Estanislao llamando, me copian, cambio. Nave Estanislao, contesten. Nave Estanislao llamando. ¿Qué dije yo? Nave Estanislao, contesten. Nosotros somos la nave Estanislao. Llamamos nosotros. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Háganlo bien. Nave de Estanislao, respondan, por favor. Sí. ¿Qué le pasa, Rodolfo? Ha ha ha.
Comandante, yo insisto en que los conductos de retroalimentación están obturados. ¿Opinión? ¿Eh? Opinión. ¿Lógico? Propuesta. Hay que salir. Proceda. Gracias, señor. Rodolfo. ¿Mm? Una vez que hayamos reintentado comunicarnos, puede proceder a analizar ese organismo. Ok. Puerta. Primo. Personal, hora axial 1050. Querida Norma, gracias a tu amor puedo realizar cualquier proeza. La patria te lo va a agradecer. Bueno, corazón, tengo que dejarte, tengo que volver a laburar. Chau, chau. Comunicación. Activada. Frecuencia. Libre. Aquí nave Estanislao, me copian. Aquí nave Estanislao. Fuerza Espacial Argentina, me copian. Cambio. Central 9, nave Estanislao, me copian. Aquí, comandante Delgado, me copian, cambio. Aquí, base Temer. Aquí. Comunicación. Activada. Frecuencia. Libre. Diga las cosas dos veces porque llega a la mitad, cambio. Yo escucho una respiración, están ahí. Comunicación. Sí. Frecuencia. Libre. Aquí nave, Estanislao, día 12, coordenadas... Coordenadas. XRZ. Coordenadas XRZ. Hace una semana que estamos sin control. Repito, nave sin control. Turbinas apagadas, computadora totalmente enloquecida. Estamos sin control. Necesitamos con urgencia instrucciones. Cambio.
comunicación. ¿Sí? Frecuencia. Libre. Nave Stanislao llamando. Urgencia, urgencia. ¿Me copian? ¿Me copian? Cambio. Están, pero como ausentes. Atención, nave Stanislao. Acá lo iácono de base Temperley. Las grandes potencias están investigando y el secreto de la misión se ve seriamente amenazado. Por ende, se suspende la misión. Adiós, querida Luna. Nave Stanislao, deberán permanecer en órbita por tiempo indeterminado. Cambio fuera. Ya llegamos. Falta mucho, mi amor. ¿Necesita algo? No, no, estoy bien, mi comandante. ¿Comandante? Comandante, por favor, necesito decirle algo. Silencio, por favor. ¿Quiere que le traiga un nigromane? No, está bien, gracias. Me pateé el hígado. El océano de las tempestades. Vamos, necesito un poco de aire. Necesito hablar con usted. Tranquilo. Comandante, tiene que escucharme. Tranquilo, tranquilo. Ya. Nos van a matar, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Cómo está todo? Quiero matar, delgado. Póngase bien uniforme, soldado. Yo no me quiero morir. Quiero que pare. No quiero morirme, delgado. Nadie se va a morir. ¿Por qué? No quiero morirme ahora. ¿Por qué se va a morir ahora? Escúcheme, usted tiene la obligación de salvarme la vida, delgado. Usted es mi comandante. Tiene la obligación. ¿Cómo es esto? ¿Sabe una cosa? Yo soy capaz de hacerle un sumario, delgado, ¿me entiende? ¿Por qué? Cabecita negra. Yo te arruino la carrera, vas a volver a la Sargento Cabral, hijo de mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabe lo que estoy leyendo en sus pupilas, suya? Lo que va a decir la crítica científica cuando encuentre la caja negra de la nave con el registro de estas conversaciones. Va a decir: confiamos esta misión a un hombre de verdad y no a un cagón. Y en vez de levantarle un monumento, lo van a tomar de punto en la televisión. Van a inventar un personaje que sea un pelotudo, que se asuste por cualquier cosa. Lo va a interpretar un actor de cuarta que se va a llenar de oro mancillando su memoria. ¿Quiere eso, no, ya? No. ¿Quiere eso? No, no. Déjeme ver. Bueno, dijeron tiempo indeterminado. Tiempo indeterminado puede ser una hora nada más. Carajo, pasa acá. Rodolfo, controla la saturación dinámica. 120, comandante. Active nivel 9. No, no responde, comandante. No entiendo, ¿qué es esto? Pero no entiendo. 35 minutos hacemos implosión. ¿Eh? En 35 minutos hacemos implosión, Ulloa. Prepárese para salir a revisar las terminales. No, 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 yo no puedo. Tengo vértigo. Rodolfo, por favor, verifique el nivel estabilizador. Combustión 89. Ignición nula, comandante. ¿Sabe qué pasa? La última vez que salí afuera me di cuenta que afuera hay nada más que afuera. ¿Y usted no le pasó eso? Será la central de compresión. Verifique los niveles. A ver. Están bien, comandante. Tiene que salir, Rodolfo. ¿Eh? Tiene que salir, Rodolfo. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué? Rodolfo. ¿Qué? Prepárese para salir a revisar el cable reconversor que está cortado. Thank you.
luz trasombra, luz de tul, luz de colonia. En el cielo todo es negro, con lunares de ciruelo. Soy liviana como un ciervo que se escapa, que se va. A mi señora le compré el freezer antes de venir para acá. Uno de esos que son como roperos, ¿vio? ¿Sabe cuál le digo, comandante? ¿Sabe de qué freezer le hablo, comandante? ¿De qué me está hablando, che? Delgado. Sí, la estoy siguiendo por monitor, Rodolfo. ¿Qué tal estoy? Buenísima, Rodolfo. Muy linda, como siempre. Ahora apúrese que nos quedan 16 minutos. ¿Y qué hago? ¿Cómo que hago? Conecta el reconversor a la matriz, por favor. Sí, mi comandante. ¿Sabe cuál freezer le hablo, comandante? Tengo uno. ¿Sí? Sí. No, tengo dos. Uno de la Mutual y otro que me gané en un programa de televisión. ¿Pero cómo? ¿No vivía solo usted? Amo el confort. Tengo dos televisores, dos sistemas de audio. Y eso que vivo en un 6x3 con kitchenette. Era muy pobre usted de chico. ¿No me quiere contar, Delgado? ¿Y para qué, Ulloa? Lo voy a hacer llorar. ¿Sabe el peligro que es una lágrima que suelta en el control? ¿Sabe el...? ¿En serio quiere que le cuente? Nosotros éramos 7 hermanos, todos varones. Vivíamos en un country tomado de la zona oeste. Mi mamá murió cuando yo nací. Éramos muy pobres. A papá lo veíamos poco, muy poco, porque trabajaba todo el día.
Pero cuando venía, para nosotros era una fiesta. Una vez por trimestre nos llevaba a una pizzería que estaba debajo de la autopista. Nosotros eso lo esperábamos con mucha ilusión. Me acuerdo que hasta nos bañábamos. Era como una fiesta porque, bueno, cuando íbamos, yo siempre le daba un beso a la foto de mamá porque me quedaba mal. Me quedaba con culpa porque ella no podía venir. Y me acuerdo que íbamos, mi papá iba silbando y nosotros íbamos tomaditos de la mano. Y cuando llegábamos, papá era muy estricto. Venía el mozo y él siempre decía lo mismo. O pisa o pesi. Y era así, o pisa o pesi. Las dos cosas no, era imposible. Porque si no, papá se ponía nervioso y... cabezazo. Pero mi hermano mayor era muy valiente. Él siempre lo enfrentaba. Se le ponía delante de él, lo miraba a los ojos y le decía: pisa y pese. Y siempre terminaba igual. La gente miraba azorada y mi hermano llorando con la nariz rota. Me da mucha vergüenza. Rodolfo, ¿qué pasa? Por Dios, ¿qué está pasando? Rodolfo, ¿me escucha? ¿Me escucha? Tranquilícese, por favor. Conecta el cable. Queda un minuto y medio nada más. Dale, histérica, loca. Enchupá eso de una vez. ¡Enchufe! ¡Enchúfelo! ¡Conecte el cable, por favor, Rodolfo! ¡Conecte el cable! ¡Ponelo ahí, carajo! Listo, Rodolfo. Misión cumplida. ¿Qué era? ¿Qué era qué? Lo que me tocaba. Algo que se me quería meter adentro. Yo no vi nada. ¿Pero qué? ¿Pero cómo no vieron nada? Pudimos haber tenido alguna distracción. ¿Pero cómo van a tener una distracción en un momento así? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Con qué se distraen? ¿En dónde estaban? No, perdón. No, es que fue horrible. Se me hizo algo al lado. Algo raro, como una energía que empezó a crecer. Y de pronto, eso se me quería meter adentro. Me quería matar, secuestrar, no sé, pero era algo horrible. ¿Y esto? Además, piensen un poquito, ¿quién cortó el cable? ¿Estás segura que ese suministro fue seccionado voluntariamente? ¿Eh? ¿Quién cortó el cable? Me estás jodiendo, es lo que acabo de preguntar. ¿Quién cortó el cable? ¿Estás segura que ese suministro fue seccionado voluntariamente? ¿Eh?
ahora? ¿Qué? ¿Qué? Pero si ya conecté todo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Basta! Venga, pasa, que acá te va, Rodolfo. ¿Qué está pasando? ¡Basta de moverse! La... ¡Basta! ¡No es una maraca esto! ¡No es una maraca! ¡Para un poco! ¡Es una nave! ¡Para un poco, histérica de mierda! ¿Por qué no te vas un poco a la reputa madre que te parió, judía hija de puta? ¡No soy judía, soy argentina! ¿Cómo? ¿Sabés lo que necesitas vos? ¡Una buena garompa solterona! ¿Qué está diciendo? ¡A usted no le estoy hablando! ¡Y vos te ordeno que te calles la boca y te saques ese sombrero de puta! ¿Cómo se atreve, reclutón, a dar una orden delante del oficial superior, Ulloa? ¡Firme! ¡Es la última vez que escucho esto, Ulloa! Lo quiero inmediatamente en la sala de control. Quiero que lustre cada relojito de la nave. ¿Está claro? ¡Retírese! ¡Cállese la boca! ¿Rodolfo? Sí. Conmigo. Venga. Descanse. ¿Copetín? ¿Qué es? Licorcito de huevo. Fórmula de mi papá. Le va a hacer bien. Tranquila, Rodolfo, tranquila. Serénese, vamos. Con confianza. ¿Cómo nos abandonaron acá, comandante? Calma, calma. ¿Me tiene que jurar? Que vamos a volver. Yo se lo juro. Está bien. Bitácora personal. Hora axial. No me acuerdo la hora axial, Norma. Me pasan cosas muy raras, Normita, mi amor. Tengo fiebre, tengo palpitaciones. Tengo miedo, Norma. Nunca había tenido miedo en mi vida. Tranquila. Tranquila. Inspiramos por nariz. Exhalamos por boca. Inspiramos por nariz. Con calma. No corre nadie. Mucho mejor. ¿De qué signo es usted, comandante? Como la República Argentina, de cáncer. ¿Cáncer? Sí. Romántico, sensible, muy soñador. Sí. Te quiero mucho, Normita. Te extraño. Pensar que todos esos pedazos de meteoritos después se incendian y se transforman en estrellas fugaces. ¡Qué hermosura! Voy a pedir un deseo. (Ríe)
Ah. ¿Qué hace, comandante? Estamos bien. ¿Eh? Estamos bien. Sí, yo estoy bien. ¿Usted está bien? Muy bien. Gracias. Bueno, me alegro, porque... Yo también. No. ¿Qué pasa? Comandante, parece que se está desubicando. Soy yo, Silvia Rodolfo. Sí. Sí. ¿Me escucha? Perfectamente. Bueno. Cambio. Ok. ¡No! ¿Qué pasa? Perdóneme. Perdóneme, Rodolfo. Rodolfo, perdóneme. Le pido disculpas, ¿sí? ¿Le puedo mostrar algo? Permítame. Quiero mostrarle algo. Bueno, a ver, ¿qué? Yeah.
Se acercó a zona de desperfecto. Es una pérdida en grado 7. Procedo a repararla. Abertura sellada. ¿Cuál es la presión interna, Rodolfo? Ulloa, Rodolfo. Necesito alguna comunicación. ¿Me copian? ¿Me copian? ¿Me copian, cambio? Me copio, Ulloa. Ulloa. Rodolfo, Ulloa, no sé si me copian. No sé si me copian, pero voy a proceder a elevarme a planta superior. Hasta que te pario. Ulloa, Rodolfo, necesito alguna comunicación, cambio. ¿Me copian? Sigo chequeando, sigo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rodolfo, Ulloa. Rodolfo, Ulloa. Me tocan. Me están tocando. Activen recuperador manual. Activen recuperador manual. Me copian. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Activen recuperador manual! ¡Auxilio! ¡Me están chupando! ¡Por favor! ¡Me están chupando! ¡Ah! Luna de mierda. Pedazo de piedra miserable. Satélite hijo de mil puta. Moco petrificado, gorda, vieja puta de mierda. ¿Qué te pasa que estás con esa cara de orto? ¿Te metieron un dedo en el culo y te pusiste nerviosita? ¿Eh? No vas a lograr lo que querés. No esta vez. No vas a conseguir arrancarme lo que llevo en el corazón, hija de puta. Norma. Te escucho. Voy hacia vos.
voy hacia vos, Normita querida. Normi, mi amor. Hacia vos voy. Vos me podés dar fuerzas. Vuelvo a vos, vamos a ser felices completamente. Mate. Pobre comandante. Sigue orbitando. Ahora él no tiene manera de saber que se está moviendo. El cable, Rodolfo. Claro, como cuando viajas en un ascensor. Que te moves, pero parece que estás quieto. Permiso, Rodolfo. Ahí, por favor, Rodolfo. ¿Eh? Ahí, por favor. Gracias. Ahora yo digo, si en el vacío no existe el sonido, ¿quién va a escuchar los gritos de Delgado? Margaritas a los chanchos, ¿no? ¡Ay, ay, la puta madre que ¡Ay, la reparió, carajo! ¿Pero qué, Julepe? Un mate. No, 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 ahora no. ¿Por qué? No, 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 gracias. No quiero. Puerta. Primo. La puta que me parió. ¿No se quiere tirar un penalcito, Ulloa? Dele. Norma, dame fuerzas para soportar todo esto. Normi, 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 mi amor. Normita, mi amor. Norma, me tenés las bolas por el aire con Norma. Silvia. Silvia, ¿qué Silvia ni qué Silvia, pedazo de pelotudo? Norma, Normi, Normi, Normita. Pollerudo, cagón. Silvia. Silvia la argolla. Pero vos no te das cuenta de nada. ¿Dónde tenés los ojos? En el orto. Silvia. Silvia, sí. Silvia, me llamo Silvia. Registrame alguna vez. Silvia C. Rodolfo. Perdóname, Esteban. Perdóname. Yo tenía 10 años. Fue en la parada del 34, con B. Justo y Terrero. Tenías un vaquero, nevadito era, y una pingüina amarilla. Verte y enamorarme hasta la manija fueron una misma cosa. Y me juré. Me juré que te iba a seguir a sol
y asombra hasta el final de mis días. Y hasta acá llegué. Bueno... Esteban. Esteban, quiero mostrarte algo. Escuela número 12. Distrito Escolar 14. Herminia Brumana. Tu boletín de sexto grado. Ah. ¡Qué loco! No se puede creer. Qué mal que te fue en geografía ese año, ¿no? La señorita Arancibia. Hay más. El rosario que perdiste el día de tu comunión. ¿Te acordás que estaban todo tu grupo de amigos? La gorda Kaufman, los mellizos Bertoldi, Laudita María Domínguez. Y Gracielita Palombo. Siempre la odié, porque era tu novia. No, no era mi novia. ¿No? No, no era mi novia. Qué lindo todo esto. Sí, lindo para vos. Para mí fue un vía crucis. Empecé meándome en la cama. Problemas de conducta. Papá y mamá tuvieron que separarse, pobres. No me soportaban más. Tuve urticarias de toda índole. Alergias las cuatro estaciones del año. Me picaba todo. 32 internaciones tuve. Problemas hormonales a lo loco. 4 veces cambié la voz. Y el colmo de los colmos de mi obsesión fue que te tenía tan metido en la cabeza que tomaste cuerpo adentro mío. Me hicieron una tomografía computada. Ahí estabas. Se veía clarito que eras vos. Una cosita. Una cosita blanca. Eras vos. Yo no. Me abrieron la cabeza. Y me sacaron una piedra del tamaño del carozo de una aceituna. Esa piedra tenía grabado tu perfil, te juro. La misma nariz. Entiendo lo que usted me dice, pero preferiría charlarlo en otro momento. Ahora hay cierta urgencia, ¿me entiende? Además, yo soy un hombre casado, Rodolfo. Gracias a Dios, tengo a mi querida Norma. Un amor maravilloso. Norma. Norma, mi esposa. Esteban, Norma.
Norma siempre te engañó. No. No, no. Discúlpeme. Esteban. Norma te engañó desde antes de que te casaras. No, no lo puedo creer, Denis. Esteban, todo el barrio se la pasó a Norma. Por favor, por favor. Tengo pruebas. Albergue transitorio El Vesubio. Ahí está Norma. Ahí está tu Norma. Tu Norma. Tu Normi Normi. Tu idolatrada Norma. Ahí la tenés, Esteban. Esteban. Perdóname, Esteban. Perdóname, Esteban. Discúlpame la demora, tuve un problema ahí afuera. ¿Esa carne es Ulloa?
No te preocupes. Estás jugando, pero no te va a hacer nada. ¿No es cierto que no le vas a hacer nada, Lida? Hace que se vaya. No puedo hacer que se vaya. Sorry. No lo hagas enojar. Es muy celoso y como ve dentro de mí, sabe lo que vos sentís. Amor. Voy a preparar unas medialunitas que tengo en el horno. Bueno. Bueno. Puerta. Siéntese, Ulloa. Venga. Silvia Rodolfo. Qué mujer. ¿Qué nombre? Recorrí tanta distancia para encontrarla. Pasé por tanta luna, tanto agujero negro. Pero, por fin, aquí estoy. Siéntese, Ulloa. Siéntese ahí. ¿De dónde es? Si usted lo supiera, Ulloa, le estallarían los sesos. ¿Nos estaba buscando? ¿Nos? ¿A usted le parece que yo pude haber venido hasta acá para encontrar ese pedazo de carne que es usted, Ulloa? ¡Qué asco! No. La buscaba Silvia. Orbio. ¿Eh? Orbio. No, se dice obvio. ¿Y yo qué dije? Dijo orbio. Obvio. Obvio. ¿Qué cosa, mi amor? Obvio es el amor que tengo por vos. Oh. Vení. Qué salamero. ¿Para vos? Anoche descubrí algo increíble. Que las estrellas viven en la pantalla de mis sueños. Por ejemplo, soñé con Rita Hayworth y soñé que interpretaba todos los papeles de su película. Me copia, por favor, aquí lo diácono. Delgado, escuche, por favor.
Los yanquis sospechan que la misión es nuestra y nos están presionando. Activen la nave manualmente y vuelvan rápido. Hagan un puente, la clave es Miami. Miami. Urgente, tienen que pasar el tercer cuadrante. Activen y vuelvan. No, no. ¡Ah! ¡No! ¡Amor! ¡Amor! ¡Vení, amor! ¡Vení, cielito! ¡Cariño! ¿Qué le hiciste? Nada. Pero ni quiero que te mire este, ¿eh? Vení. Vení. Dale. No quiero que nadie me robe nada de vos. ¿Entendés? Nada. Sos tremendo. ¿Es verdad todo lo que me dijiste? ¿A vos te parece que yo puedo haber viajado millones de años luz para mentirte? No. Te lo voy a repetir eternamente. Te amo. 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 A veces, la mirada perdida en las alturas, sabemos preguntarnos: ¿quién eres? Silvia Rodulfo. ¿Dónde estás, dulzura? Acá estoy. Cerca o lejos de mi luna. Para aquel de entre nosotros que lo quiera, que le importe como nada esa pasión, la galaxia se desnuda humildemente y los lleva por su seno hasta el amor. Y el amante con coraje, con temor, se despide de su luna para el viaje, para el viaje que lo guía hacia su amor. Adiós, adiós, querida luna, voy muy lejos a encontrar felicidad.
¿Te gustó, eh? ¡Qué lindo el aire! Me hace acordar a Córdoba. ¡Sos tan linda! ¿Matecito? No pude pegar un ojo. Me estoy hecha un trapo. ¿Se puede saber qué mierda haces con este pelotudo acá en el baño? Amor, en mi planeta se dice buenos días. Buen día, las pelotas. ¿Me podés explicar esto, por favor? Perdóname, vos con esa boquita decís mamá. Claro. Ahora me quedo dormido un cachito y la tipa viene acá a tomar esa inmundicia con ese pedazo de mierda. ¿Pero qué carajo te crees? Escúchame, pedazo de guarango de mierda. ¿Qué clase de tipo sos? Para un poquito la moto, para un poquito el carrito, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Ya me hinché las pelotas. ¿Ah, sí? Me voy a la mierda. Sí, me voy a la mierda. A la mierda. A ver, anda, anda, anda. A ver, vení. ¡Ah, sí, morí! ¡Decímelo en la cara, cobarde! ¡Anda, escuchame! ¡Anda, cagá! ¡Vos sos tu amigo! ¡Yo me las tomo! ¡No te metas con este banquete, amigo de la infancia! ¡Ya me lo voy a dar! ¡Ah, sí! ¡A vos! ¿Me vas a cachar? ¡A mí sí, me vas a cachar! ¡Sí! A ver, mira, ahora que me cacharas. ¿Sabés, querido? ¡Claro, no las tomes, pelotudo de mierda! No, hijo de puta, no me toques. Anda a cocinar. La concha de tu madre. Sí, ¡vuelta! ¡Basta! ¿Qué vas a hacer? ¿Sabés lo que voy a hacer con los platos de la boda de lata de tu mamá? ¿Sabés lo que hago? ¡Mirá! ¡Mirá lo que hago con las bolas de lata de tu mamá! ¡Mirá lo que hago! ¡Los hago mierda! Yo me vine desde la crosta del universo a verte a vos, enamorarme de vos, un sorete como vos. ¿Yo sabés lo que voy a hacer? Me voy a agarchar un ratito a ese amiguito tuyo, me voy a dar una ducha y me la tomo. Si querés venir conmigo y si no, te vas a la concha de tu madre. ¿Pero de qué clase de planeta viniste? ¡Del planeta de los simios! ¡Animal!
¡Golpeador! ¡Te voy a meter una denuncia al Consejo de la Mujer y la Minoridad! ¿Y vos qué mirás? Ah, el superastronauta, José Nasa. ¡Laica pareces! ¿Dónde tenés la bitácora? ¿Dónde está la bitácora? ¿Dónde está la bitácora? ¿Dónde la guardas? Acá está, acá está, acá está. Bitácora personal. El subcomandante. Yonga. Oraxilar 1020. Querida Normi Normi, no soy Esteban. What a surprise. Soy Silvita C. Rodulfo. Sí, quería decirte que soy la mujer más feliz del mundo. ¿No es cierto que soy la mujer más feliz de la Tierra? ¡Decile! ¿Sabes por qué? Porque me caso. Norma, me caso. Me caso con un extraterrestre. Cágate de risa. Se llama García. Bueno, García es la traducción de su apellido extraterrestre, ¿no? Pero sabes las cosas que hace con el miembro viril de ese hombre. Lo hace cambiar de forma y de tamaño con la gente. Por ejemplo, el otro día estábamos haciendo el amor y él pensaba en una playa. Entonces yo podía sentir el calor de la playa, el sol, la espuma, el yodo. Del universo, que encima te cambia el sexo. ¿Te imaginas a Rodolfo con una tremenda? ¡Buenísima! Porque la gente de García tiene un gran día cambiado. Es real, pero es permanente metamorfosis. De pronto, tu cama es una cafetera. ¿Y no te vas a consciente o desmayada, no sé. Como en el centro. ¡Silvia! Ahora veo todo claramente. ¿Qué haces con mis cosas? ¡Dame mis cosas! ¡Dámelas! ¡No! ¡Ay! Silvia Rodulfo, nacida en Trenquelauquen y criada en el delta de Bursaco, es hora de despertar. ¿Qué es esto, Silvia? El rosario de tu comunión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y esto? El tumor que me sacaron de la cabeza con tu perfil tallado. Ajá. ¿Qué se ve en esta foto, Silvia? A Norma, la prostituta de Norma, metiéndote los cuernos. ¿Estás segura? Sí. Lo que yo veo es una foto de Silvia Rodulfo con el único amor de su vida, con su única compañía. ¿Qué pasó con Colita? ¿Eh? Silvia, ¿y el Colita? ¿Eh? ¿Qué se hizo de Colita? ¿Dónde está Colita? ¿Qué Colita? ¿Qué Colita? ¿Dónde está Colita? ¿Qué Colita? Colita, Colita. Colita. ¿Dónde está Colita, Silvia? ¿Colita?
¿Se murió Colita? ¿Mm? No. ¿Y la tumba de Colita? Colita no se murió. Colita nunca se murió. ¿No vas a volver a visitar la tumba de Colita? Nunca pude ir a visitar la tumba de Colita. Porque quedó tan destrozada del accidente. Él siempre supo. Él siempre supo cruzar con la luz roja bien. ¿Por qué? ¿Por qué ese día me distraje? ¿La culpa la tuviste vos? ¡No! ¡No! Yo no tuve la culpa. No. ¿Por qué, Colita? ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! No me pidas eso, Silvia. Quiero irme con García. Es lo único que quiero. Es lo único que quise en la vida. Por favor. Mi comandante. Ulloa. Ulloa. ¿Cómo está? ¿Cómo está Norma? Bien, creo que bien. Me alegro tanto. ¿Y los chicos? No, no. Ella no puede tener hijos. No diga eso. Son tan jóvenes todavía. Mire, comandante. Sí.
¿Qué le parece si conversamos mientras trabajo? Tengo la clave. Estoy por hacer un puente. En cualquier momento arrancamos y volvemos a nuestra patria. Volvemos a Argentina, comandante. ¿Le parece bien? Sí, claro. La inmensidad me atrapó con su guante de acero. Me oprimió como si fuera una cereza. Hasta jugo me sacó. El horror de estar ahí afuera, flotando, abandonado, es solo comparable a la sensación que deberíamos experimentar si fuéramos condenados a crecer 45 años en un vientre materno. 45 años, mi edad. Sin poder salir, sin poder ver la luz. 45 años en el vientre materno de una madre ciega, sorda, demencial, incapaz de poder darnos a luz, incapaz de poder darnos la muerte. ¡Qué barbaridad! Ulloa, ¿sabe una cosa? Y... Perdone, Delgado, ¿no puede ir al panel a ver si está la presión baja en acción? ¿Eh? A ver si salimos de una vez. No faltaba más. Y... ¡Funciona, Delgado! ¡Funciona! Volvemos a casa, Delgado. Lindo, lindo. Recuperamos presión. Aceleración sostenida. La rotación funciona. Los cuadrantes dirigidos. Volvemos a casita, comandante. Ahí. Ganamos velocidad. Uy, sí. Entramos al segundo cuadrante. ¡Vamos todavía! Tripulación nave Stanislao. Aquí capitán ingeniero Reinaldo Loiacono. ¡Ah, atención! Están protagonizando un momento histórico. Sin duda, serán recordados por siempre como héroes de la patria. Lamentablemente, las grandes potencias quieren aplicarnos tremendas sanciones económicas. Y siendo ustedes la única prueba para acusarnos formalmente, nos vemos obligados a eliminar toda evidencia de esta misión. Por lo tanto, hemos lanzado un misil que impactará contra la nave en breves instantes. Compatriotas, muchas gracias por los servicios prestados. Cambio y fuera, y ¡viva la patria! ¿Pero qué viva la patria, la concha de tu puta madre, hijo de puta? ¡Los recordarán con gloria! ¡Un misil nos están bombardeando! Escuchame, Loiacono, Sorete, ¿qué dijiste? ¡Estamos volviendo para casa! ¡No bombardees más, hijo de mil puta! ¡Paren de bombardearnos! ¡Reventados! ¡Argentinos traidores! ¿Cómo nos van a bombardear a nosotros? ¡Comandante, haga algo! ¡Nos van a matar, por favor! No se puede hacer nada, yo. ¿Cómo no? ¡Estamos volviendo a casa, comandante! No se puede hacer nada. Ya cono la concha de tu reputísima madre, no, hijo de puta. No sirve de nada eso, no. Conéctese con sus seres queridos. Ahí está, muy bien. Ahí está, profundizamos esa emoción. Nos acordamos de Norma. De los momentos hermosos que vivimos. De esa luna de miel en Rosario, caminando por el monumento a la bandera de la mano. Silencio. Muramos de pie, Ulloa. Muramos de pie. Y callémonos. Callémonos para siempre de una buena vez.
Está ahí, Delgado, ¿me oye? Finalmente no queda de nosotros más que un sonido. Pobre. Usted que se quería callar para siempre. Ahora lo único que puede hacer es hablar. Tiene razón, Ulloa. ¿Cuánta razón tiene? ¿Qué vida esta? ¿Y qué muerte? ¡La reputísima madre que lo parió! Disculpe que le cambie de tema, comandante, pero ¿le parece que podremos llegar a la Tierra siendo nada más que voces? No sea boludo, Ulloa, si no tenemos nada para empujarnos, ni brazos, ni remos. Pero sin embargo, yo creo que... si usted me insulta, me muevo, comandante. Avanzo. Recién me moví. Fácil metro, metro y medio. Pero vamos. Pajero. Funciona, comandante. Eso me empujó, me alejó. Entonces no me dejé solo. Dígame uno a mí. ¡Sorete, hijo de puta! Increíble, es como si me soplara. ¡Ulloa, pelotudo! ¡Vigilante de mierda! ¡Buchonazo, cagón, Ortiva! ¡Anda, lavate el orto, culo sucio! ¡Sobame el nabo! ¡Degenerado! ¡Esa no me movió, Ulloa! ¡Póngase las pilas! ¡Gordo, culo roto y la putísima madre que te parió, hijo de puta! ¡Anda, chancho cogido en los baños de Constitución! ¡Anda la concha de tu tía! ¡Tragasable, come chingón! ¡Homosexual pasivo! ¡Anda la recontraputa madre que te parió! ¿Pero por qué no te metes la pizza y la pesa en el orto, puto reblandecido? ¡La recalcada concha de tu abuela, hijo de puta! ¡Pero hacete garchar por un burro muerto, papagayo! ¡Sos de la B, hijo de puta! ¡Te vas a morir en la B, la concha de tu madre! ¡Chupame los quinotos transpirados, reventados, gordo puto! ¡Pero me cago y me meo en vos, hijo de puta! ¡Te voy a exprimir el ano contra la cuna para que solo empiece el universo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!
mierda.